Ay, mi Sonic manía. Eres el mejor juego que ha pisado la faz de la Tierra. Ay, sí, Sonic manía. Ay, sí, Sonic. ¡No información de Forces! ¡Toma ya! ¡Me aburría de este puto juego de mierda! Yo no he dicho nada, chicos. De verdad, o sea, es que ambos juegos molan, pero no me dieron nada cuando conseguí todas las monedas de oro en manía. ¿Os parece normal? Que no, que amo ambos juegos, ¿vale? Amo más a Tsu, pero amo ambos juegos. Pero nada, nueva info de Forces. ¡Dentro intro! Hola youtubers, soy DSCody con un nuevo video de información gorda acerca de Sonic Forces. Para empezar, el video que tenéis de fondo es del canal oficial de Sonic the Hedgehog en YouTube, y en este nos muestran el modo Tag Team. En este modo nuestro personaje se une a Sonic para acabar con Eggman. Habrás de ir cambiando entre los personajes para continuar en el nivel. Si no me equivoco, has de usar el Turbo para seleccionar a Sonic y el Wishbone para seleccionar a tu avatar. ¡Scotty, cómo te atreves a hacerme otro vídeo de 30 segundos! ¡Te llevas una hostia! Vale, el vídeo no ha acabado aquí. Tranquis, que los de la revista Famitsu nos han dado más gameplay. Y de paso os dejo de fondo el nuevo tema de Metal que han sacado para este juego, el cual es un remix del tema americano de Metal Sonic en Sonic CD, pero está guay. Deduzco que los temas de Shadow, Sabok y Chaos también serán remezclados, pero bueno, es lo que hay, además está guay esto. Pero a ver, que nos salimos del tema. El modo Tag Team es bastante inesperado y recuerda un poquillo a Sonic Heroes, pero a la vez, mola. Este modo parece ser completamente en 3D y nos ofrece el doble turbo, una nueva habilidad de Sonic que le hace alcanzar la velocidad de la luz junto a nuestro avatar. Algo de lo que bastante gente se ha quejado es que, al entrar a este modo, se escucha la canción de Fist Bump, que no es mi caso, ya que, como dije ayer en Twitter y repito hoy, Fist Bump es posiblemente mi canción favorita del erizo sin pelos en la lengua. La parte del nivel que estáis viendo en este momento, tanto a mí como a varias otras personas, nos recuerda bastante a Sonic Boom. Debido a ese plataformeo tan exacto con los engranajes y tal, me suena que en ese juego había un nivel bastante parecido, la verdad. Solo que esta vez no hay que soportar ese modo de combate tan aburrido. No es que ese juego sea malo del todo, pero es bastante pesado en mi opinión. ¿Pero qué opináis del modo Tag Team? A mí me parece muy chulo y tengo ganas de escuchar vuestra opinión. Ahora os voy a contar unas cuantas cosillas que menos gente conoce, que he de decir que las he descubierto gracias a una captura que me ha pasado Su. Le amo. Da vergüenza decirlo, pero es cierto. Al parecer, en la Gamescom 2017, que ahora mismo está teniendo lugar en Alemania, se han revelado algunos datos de Sonic Forces. Al parecer no son datos 100% seguros, pero quiero compartirlos con vosotros para ver qué pensáis. La historia contendrá tanto momentos emocionales como dramáticos, siendo algunos de estos los que provocan que Shadow se una al mal. Y lo mismo va para Sabok y Chaos. ¿Os imagináis que Tikal sale en este juego? O mejor aún, ¡Maria! ¿De verdad que soy el único que se da cuenta de lo fea que es? Al parecer habrá algún personaje que muera. Mis apuestas van por Infinite Silver regresa en el tiempo, y habrá algunas misiones que tienen que ver con él. Chaval, las llamas del desastre nunca desaparecen para ti, ¿eh? Los Wisps serán importantes para la trama del juego. ¡Me da igual! A ver, ¿qué más mierda nos cuentan? ¿Habrá otros personajes jugables y otros semijugables? ¡Esto no me da igual! Aparte de Sonic, habrá personajes como Amy, Silver o Knuckles que tengan desarrollo de personalidad. Estos personajes no serán de piedra como en Generations. ¡Gracias, Sega! ¡Te queremos! ¡Te queremos! Pues nada, chicos, ya sabéis, Sonic Forces, 7 de noviembre de 2017, a la venta. Y día 9 de noviembre en Japón. Pero bueno, youtubers, eso es todo por hoy. Gracias por ver mis vídeos. Suscribid, comentad, etcétera, etcétera. Muy bien, Scotty. Te has portado con la duración de este vídeo. Oh, gracias, hombre. ¡Au! Y eso por echarme la bronca antes.